atsegina da ba arrazoi askorengatik, ez? Badioan jartzen duedako alde batetik hirian lau unibertsitate dauzkagu da, eta hori beti importantea da, baina beste alde batetik ere, bueno, beste lurralde edo herrialde batzuetan ere oso tradizionala dan ekimen bat, ba, gurera ere ekartzen duedako kirolari lotuta eta kulturari lotuta. Es una iniciativa de gran interés porque pone en relación no solamente el mundo de la educación y el deporte, y parafraseando un poco al barón de Coubertin, al que vamos a dedicar una actividad extraordinaria, esa idea de buscar un equilibrio entre mente, cuerpo y voluntad, nos parecía muy interesante y tiene mucho que ver con los valores que promulgamos desde nuestro proyecto. El que Donostia, no, siendo una ciudad con ese peso universitario, no se visualizara, nos daba a todos mucha pena. Entonces, una idea que fue gestándose fue la de visualizar Donosti como Universitat Eiria, como una ciudad universitaria. Uno de los grandes deportes universitarios es el banco móvil, y por eso pues, nos pareció que era una buena manera de visualizar esto. Egingo dugu goizean presentazioa eta itzali magistral hori Konrado Urantezekin, eta arratzalean egingo dugu estropada bera. Nuestra tradición, como en otras partes, es que el ganador de la regata se lleva la bandera y la tenga un año en su universidad. Además, la suelen tener las universidades en un lugar privilegiado. Y se pone en juego otra vez la bandera el año siguiente. Si hay alguien que es capaz de ganar tres veces seguidas, y parecía que eso iba a pasar, pues se queda la bandera ya en propiedad y hacemos una nueva.